¿Cómo? Bien mereció el top 1, ¿no, Bardo? Hace tiempo que no había un juego tan completo en tantos aspectos. ¿Cómo? Bien Ah. mereció el top 1. Mamá, wow, supongo que me estás hablando de esto, ¿no? Supongo que me estás hablando de esto, ¿no? Sí, marico, lo estuvimos hablando en la tarde, weón. O sea, manos, está muy de pinga, pues. Está muy, muy de pinga, de verdad. Me gusta bastante que el juego esté teniendo un reconocimiento. Lo cual es bastante bueno. Y que sea nominado. Que sea nominado en distintos países, aunque no sea tipo solo América o solo Europa o solo Asia, weón. Está muy bueno, marico. O sea, me interesa, obviamente, que el juego funcione. Pero también me interesa que a la gente le guste y le funcione, marico. Porque para siendo un juego, es un juego en primera persona. La gente está acostumbrada a la tercera persona demasiado. Y el juego de pana es muy complejo en muchos aspectos. Y el resto de juegos que están son mucho más sencillos, ¿no? Que la gente haya venido y que le haya gustado, weón. Yo ahora estoy bastante contento, weón. Si no estabas hablando de eso, marico, no sé de qué estamos hablando, pero bueno. Por lo tranqui. Y tal. Es que imagínate, 7 años, 8 si contamos Rules of Survival. La gente estaba hasta la medio de los Battle Royale. Sí, marico. Creo que el último que había salido había sido el Far Cry 84. Pero no sé, marico, yo lo almacené rico en el puesto. Pero imagínate, o sea, 10 horas te mira, weón. Mano, y muchas gracias a ti por haber estado mucho tiempo, ¿no? Tipo, ya es pinga de tiempo acá, weón. ¿Qué te di que te iba a decir? Lo único que salió fue el Far Cry y medio nefasto, weón. Muy nefasto, muy nefasto. ¿Sabes? Es mejor que sobra que falte. Pero, papi. Frases que uno aprende en Venezuela. Pero no seas un bachaquero. Pero no sé qué te iba a decir, marico, perdido. Ah, bueno, el Far Cry, que no sé, marico, era como un Apex. Todo raro y todo dudoso en tercera persona, marico. La experiencia de Apex estaba increíble. Siento que la primera temporada destruyó mucho la experiencia del Bunny Jump, marico. Siento que eso rompió mucho, mano. Siento que de pana, un gran problema que tuvo Apex fue que la movilidad es tan excesiva en ese juego que los jugadores que sabían hacerlo, viéndome, nos aprovechamos demasiado de eso y era muy complicado, marico. O sea, es muy complicado la gente. Y más con el Bunny Jump infinito, mano. La gente que jugaba en iPad con Bunny Jump infinito, te lo juro que era imposible darles, hermano. Era imposible, era imposible, era malditamente imposible, weón. Una lástima que el juego no haya seguido como EA quisiera, pero bueno. Después salió el Far Cry, medio mierda. Es que salió de pinga el Hyper From, marico. Pasa que, marico, era una copia tan directa del Valorant, mano, que no hay vida, mano. No hay vida, no hay vida. Vida. En Hyper From aquí en Europa, marico, le dimos duro, pues. Le dimos duro, marico. No sé si ustedes llegaron a ver el video mío de Hyper From, pero en Europa era duro, mano. Era duro, marico. Era pinga duro, weón. Bueno. Pero bueno. El que sí me hubiera gustado que hubiera brillado más hubiera sido New State, marico. Me hubiera gustado más, pero creo que llegó demasiado tarde, hermano. El juego está de pinga, marico, y se actualiza bien, pero creo que llegó demasiado tarde. El competitivo no acompaña, creo que ni siquiera tiene casi. Pero bueno. El Apex móvil, extraño a Crypto. ¿Qué personaje más potente, carajo? Marico, a mí me encanta Apex de PC, marico. Yo lo jugué muchísimo. Cuando salió en teléfono, mano, jugué. Marico, me dio mucho enojo que en la primera temporada no pude llegar a Predator. Porque cuando yo empecé a jugar, yo jugué tarde, marico. Yo jugué como 2 semanas después. Y la gente con el Bunny Jump infinito había subido demasiados puntos, hermano. O sea, fíjate que para su o sea, marico, para subir puntos, weón, había que. Había básicamente que quedar top 3 con kills, ¿sabes? Y si quedas top 3 sin kills, no te dan nada de puntos. Era como que más no te quitaban. Marico, los que iban con el Bunny Jump infinito con iPad o sin ASUS iban volando, hermano. Iban volando. Pero. O sea, yo, marico, los últimos días me dio tanta frustración, marico. Yo tenía 9.700 puntos y el último de top 500 tenía que ser 11.300, weón. Como que no juega, weón. Y en la segunda temporada, marico, subí solo a Predator. Hermano, qué vaina tan estresante, weón. Ha sido más estresante la leyenda de aquí. Pero subí a Predator solo, marico. Fue demasiado peludo, hermano. Fue demasiado, demasiado peludo. Peludo. Yo juego en los Light. No conozco esos juegos, marico. Pues. O sea, el Hyperfrog, marico, es literalmente un Valorant, pero en un móvil, marico. Literalmente. Tiene que estar por aquí, marico, porque hay un video burda. Mira, por ejemplo, te lo voy a poner. No te lo voy a poner el video completo, pues, pero. Este es el que agarró más view, pues. Es literalmente un Valorant en el teléfono, marico.
Y la vaina es que marico, en Europa éramos muy, o sea, no había mucha gente en el ranking alto. En el ranking alto éramos como 30 personas, 30, 40. Y estábamos todos, como que todos hicimos un disco a la parte. Y estábamos ahí hablando y tal. Y era muy peludo porque la cagada era que, marico, las escuadras de, o sea, los que eran escuadra de 5, te parejaban cuando era solitario, era imposible ganarles a esos bichos, marico, era muy jodido, weón. Me parece que ese juego no está en mi Play Store. No, es que ya no está en ninguno, marico. El juego recibió una demanda de Riot y se fue a la mierda, weón. Los Lies es una caca sin ofender. Marico, no tengo ni idea, weón. No lo he probado, no tengo nada, marico. No tengo ni idea, weón. Yo veo el juego de Los Lies, además de la arena, se parece mucho al Tarkov. Claro, marico, piensa que todos esos juegos nacieron a raíz del Tarkov, weón. Realmente, yo vengo del Call of Duty, marico. Creo que el COD es el único que no he probado, marico. Creo que es el único que no he probado. No he probado. Era unos permisos de Apex. Llegué a las puertas de Predator, el equipo estaba muy, muy coordinado. Sí, marico, es que Apex era, marico, Apex era peludo, mano. Y pasa que en Apex sí hubo como que la burbuja competitiva, mano. Entonces la gente sí se lo tomó un poquito más en serio. Marico, Apex era peludito, marico. Era peludito. Era bastante peludo. Era bastante peludo si sabías moverte. Tenías la movilidad. Era bastante peludo que te mataran. Muy peludo. Parece que ese juego, el Apex lo jugué, pero me la di a la semana. ¿Cómo estás? Marico, Apex es increíble, hermano. Estás loco, weón. Las habilidades, la movilidad. Apex es un maldito battle frenético todo el tiempo, marico. Critical Ops, un juegazo. Debería ganar por eso. Ellos la iban en buen camino hasta que le metieron muchas cosas de fantasía. Y le sacaron al ranked porque querían y no que se hueva. Le sacaron el ranked a los Light, weón. Está Critical Ops y te lo defiendo. Bueno. Yo no tengo ni idea de los lives, marico. No tengo ni nada más. No tengo nada ni idea, marico. Ni tengo ni idea. Creo que literalmente antes de salir al arena, antes de yo jugar el arena chino, me lo descargué, metí el tutorial y me fui para la mierda, marico.